viene el rey del cielo. Su iglesia al Apóstoles y Profetas Lirios del Campo, en Cantón Los Mojones, La Unión, El Salvador, les da la bienvenida a una nueva transmisión desde esta colina imponente que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo, cumpliéndose así la palabra que se encuentra en Joel 3:18, y sucederá que en aquellos días la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Únase a esta transmisión desde este momento, en cualquier parte del mundo. Quédese con nosotros. Comparta esta bendición. Una vez más, bienvenidos. Estimados hermanos, bendiciones a todos los que ya están con nosotros en esta tarde. Hoy sí, estamos acá en el monte de oración El Shaddai, y es un placer volver a este precioso sitio que se ha convertido en un santuario donde la iglesia del Señor ha estado anunciando las buenas nuevas de salvación para bendición de la vida de cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos de esta comunidad, y por supuesto todos aquellos que nos escuchan a través de los diferentes medios. Así es que nos es un gozo, después de algún tiempo, de varios meses, de estar celebrando el devocional allá en el templo o en otros lugares, pero ahora, gracias al Señor, todo está ya restaurado acá, por lo menos en parte, ¿verdad? Y ya estamos acá, y saludos para todos nuestros hermanos, amigos, vecinos de esta comunidad que nos sintonizan a través de este equipo de sonido que a nosotros nos ha extrañado, y seguramente muchos también nos han estado extrañando, pero aquí estamos. Aquí estamos, gracias al Señor, y queremos decirles que no es que nos habíamos quedado dormiditos ahí,
sino que hemos estado en diferentes lados celebrando este precioso devocional tarde a tarde. Y por eso le damos gracias al Señor de volver a este monte para compartir con ustedes este tiempo maravilloso. Así que saludos para todos, estimados hermanos, saludos amigos, gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a orar. Ya están acá con nosotros los hermanos que van a estar ministrando en esta tarde y esperamos que todos seremos bendecidos del Señor a través de su palabra y también a través de la oración. Oramos, le damos gracias al Señor por estar nuevamente en este lugar y pedirle al Señor que Él sea propicio a la vida de los que estamos aquí presentes, como de todos aquellos que nos siguen a través del Facebook, a través del canal de YouTube, como también a través de este sonido ambiente que tenemos acá en este lugar. Bendiciones para todos, oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos estar una vez más en este lugar. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones y hemos añorado, Señor, todo este tiempo, Padre, pero gracias a ti, tú tienes tu tiempo también para hacer las cosas y este día, Señor, es tu tiempo y te damos gracias por estar acá en este monte, Señor, para llegar a la vida de cada uno de nuestros queridos hermanos, amigos que nos sintonizan ahí en sus hogares a través de este sonido ambiente, como todos aquellos que nos siguen a través de la transmisión. Gracias, Padre, te damos por todas tus bendiciones y dejamos en tus manos, Señor, este tiempo, rogándote, Padre, que seas tú el que obres poderosamente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, que seamos llenos de tu gracia y de tu santa y gloriosa bendición. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y cómo tú haces las cosas, Señor. Solo tú sabes por qué y cuándo, Señor. Pues gracias a Dios nomás tenemos que decirte gracias por todas las bendiciones que tú nos das de diferentes maneras. Padre, dejamos en tus manos en este tiempo, rogándote que la unción poderosa de tu Espíritu Santo unja la vida de cada uno de nosotros y podamos llevar bendición a la vida de nuestros queridos oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dejarles con una bella alabanza en esta tarde para gozo y bendición de su vida. Siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Thank you.
está preparada al que lucha hasta el fin. El Señor justo pues nos dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Aleluya, gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué preciosa bendición la que nos concede nuestro amado Padre Celestial de estar en este lugar esta tarde desde el monte de oración El Shaddai. Les bendecimos a todos aquellos que nos alcanzan a escuchar a través de este sonido y los que están en sintonía a través del canal de YouTube y a través de la página del Facebook. Dios les pueda bendecir maravillosamente. Mis hermanos que se encuentran en esta tarde, en este lugar, Dios les pueda bendecir grandemente. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con el Señor de volver a estar una tarde más desde este lugar, disfrutando de un ambiente muy precioso. Se siente, la verdad, un ambiente muy lindo en este lugar y esperamos que eso sea transmitido también a usted ahí donde se encuentra. Qué privilegio más grande el que nos concede nuestro amado Dios de poder disfrutar una tarde como esta. Y qué mejor manera de hacerlo que bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor. Abramos la Biblia, Hebreos capítulo 9. Vamos a leer unos versículos del 23 al 28. Gloria a Jesús. Cristo, el remedio para el pecado. Cristo, el remedio para el pecado. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer los versículos 23 en adelante. Dice la palabra del Señor, tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Mire qué tremendo cómo sella este versículo, ¿verdad? A los que le esperan. Así que esa debe de ser nuestra actitud, estar esperando. Nosotros, como muchas veces nos ha dicho nuestro hermano Marcos, no estamos esperando cataclismo, grandes cosas, esperamos al Rey de Reyes. Oh, gloria al Señor. Pero para poder verle, tenemos que estar en condición libre de pecado. Tenemos que haber subsanado esa enfermedad que está matando, está llevando a muchos sin Dios y sin esperanza.
¿Cuántas personas hay que diariamente dejan este mundo, dejan de existir? Y la pregunta es, ¿cuántos de ellos están preparados? La necesidad del ser humano siempre ha sido la reconciliación con Dios, porque es el pecado lo que rompe nuestra comunión con Dios. El objetivo de Satanás es eso, llevarnos al pecado, traernos al pecado, hacernos parecer atractivo al pecado para que caigamos en él. Y de esta manera nosotros dejemos la comunión que tenemos con Cristo. Pero habiendo nosotros sido lavados con la sangre de Cristo, entonces vamos en nuestro corazón a aborrecer el pecado y vamos a amar la comunión con Dios. Vamos a amar la relación con Dios. Vamos a amar nuestra intimidad con Dios. El sacrificio de Cristo proveyó redención para toda la humanidad. Proveyó redención para usted. Proveyó redención para mí. Fue el medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Mire qué lindo es eso! El pecado nos había separado totalmente de Dios, pero hubo una alternativa especial para volver a Dios, y esto fue el sacrificio de su amado Hijo, Jesucristo, aleluya, para limpiarnos completamente de nuestra maldad. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote se presentaba al lugar santísimo con una ofrenda con sangre ajena, con sangre de animalitos, para buscarla, para hacer así la expiación de los pecados del pueblo. Y si la sangre de los animales pudo remover la impureza ceremonial con toda la seguridad, con esa fe, entonces la sangre de Cristo sí puede remover la culpa del pecado por completo de nosotros. Gloria al Señor. Después de todo, si la sangre de los toros y de los machos cabríos hubiera sido entonces la más adecuada, Cristo nunca habría derramado su sangre para llevar a cabo la obra apropiada. Pero como no había otra opción, la sangre de Cristo era la única que podía ofrecerse de una vez por todas. La medicina real, la medicina perfecta, la medicina, la cura única para esa enfermedad llamada pecado. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros podemos saber que tenemos la relación adecuada con Dios porque Cristo la ha hecho apropiada mediante sus sufrimientos. Es que la sangre de Cristo purifica no el cuerpo, sino la conciencia entera del ser humano. Nos hace aptos delante de la presencia de Dios. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de nuestro amado Padre Celestial. Gloria al Señor. El tabernáculo, la tienda de la tierra, fue solamente una figura. Era algo nomás que representaba lo que había que venir, lo que vendría más adelante. Porque la realidad se encuentra en el cielo. Oh, gloria al Señor. Dice aquí que Cristo entró allí para presentarse ahora por nosotros. Cristo, el Cordero, que fue inmolado en la cruz del Calvario, presentándose ante el Padre. ¿Por quiénes? Por nosotros. Oh, gloria al Señor, mire qué lindo es eso. Dice que Cristo entró allí para presentarse ahora por nosotros ante Dios, es decir, ante el mismo rostro del Padre, ante el mismo rostro de Dios. Cristo no ha entrado en un santuario construido por manos de hombres, sino en un santuario celestial, en un santuario espiritual, pero real. Oh, gloria al Señor. Él murió aquí en la tierra
para salvarnos, y Él vive en el cielo para mantenernos a nosotros salvos. Mire qué lindo es eso. Lo repito, Él murió en la tierra para salvarnos, pero vive en el cielo para mantenernos salvos. Bendito sea su nombre. Porque no tenemos más, hermanos, a dónde acudir. Es que no tenemos, querido amigo, nada más que hacer que venir a los pies de Cristo para poder experimentar la salvación que solo Él nos puede dar. Es que la obra fue hecha por Él. Es que la obra fue acabada por Él. Es que no hay nada que nosotros, obras humanas, que podamos hacer que nos garanticen a nosotros la salvación. No hay rituales humanos que nosotros podamos adoptar que nos garanticen que nos llevarán a la salvación. No hay ninguna receta humana que cualquier hombre, que ningún líder religioso nos pueda dar. Ni siquiera hay hombres que estén aptos para poder perdonar pecados en esta tierra. El único que puede perdonar los pecados de la humanidad se llama Jesucristo. ¡Oh, gloria al Señor! Él, porque Él nos dio a nosotros garantía. ¡Oh, gloria al Señor! Él fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué permitió llegar hasta ahí? Porque en cada insulto, porque en cada latigazo, porque en cada clavo, en cada golpe, ahí estaba mi nombre en el corazón de Dios. Ahí estaba nuestro nombre. Oh, bendito sea la misericordia de Dios. Alabado sea Él por siempre, por los siglos de los siglos. No hay recurso humano que nos pueda a nosotros garantizar la salvación, pero sí hay recurso divino y se llama Jesucristo. Bendito sea su nombre. Por más que el hombre le dé vueltas a las cosas, por más que el hombre se invente tantos recursos humanos, no va a poder, por muy bueno que sea en esta tierra una persona, si no permite que la gracia de Cristo restaure su vida, no será posible ser salvos. Oh, gloria al Señor. Y se presentó, oh, gloria al Señor, este sacrificio divino como remedio a nuestro pecado de una vez y para siempre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Se presentó de una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es que eso es lo que nos aleja de Dios. Es que esa es la enfermedad que nos mantiene a nosotros alejados de su presencia. Oh, bendito sea su nombre. Satanás sabe que una iglesia que vive la palabra y una iglesia que ama la venida del Señor es una iglesia que no va a estar enfocada en los atractivos del mundo, sino que tiene su mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Bendito el nombre del Señor. Es allí donde está nuestra mirada. Nuestra mirada no está porque aquí en las cosas terrenales. No, no, no. Si estamos seguros a la luz de la palabra del Señor que somos peregrinos y extranjeros somos en esta tierra. Pero hay una ciudad, la que no fue construida por mano de hombre, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y para allá vamos, la nueva Jerusalén, los lavados con la sangre de Cristo, los lavados con la sangre del Cordero, los que lavaron su vestido en la sangre del Cordero. Oh, bendito sea su nombre. Pero esa seguridad la puede tener únicamente cuando Cristo ha nacido en el corazón del ser humano. Cuando Cristo es el centro de mi vida. Cuando Cristo es el todo para mí. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así que Él se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, ya no con un corderito, ya no a través de un animalito, no, 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 sino que Cristo mismo como Cordero Santo fue inmolado por nuestros pecados. Nosotros
El remedio para nuestro pecado no costó oro ni plata. Oh, no, querido amigo, costó la sangre del Cordero. No hay dinero en el mundo que pueda otorgarnos a nosotros la salvación. No hay obra alguna que nos garantice a nosotros la salvación. Solo venir a los pies de Cristo. Oh, bendito sea su nombre. Solamente en Cristo, solamente en Él. Él nos amó a nosotros tanto. Oh, bendito sea su nombre, que entregó a su propio Hijo en sacrificio para que tú y yo ahora estemos en este mundo con una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, dice la palabra del Señor, la muerte está incluida para todos. La muerte está establecida para todos los seres humanos. Para la persona que no ha sido salva, después de la muerte solamente le espera juicio. Oh, querido hermano, querido amigo, tú que me escuchas en esta tarde, si la muerte de Cristo, si el sacrificio de Cristo no le salva ahora, en su futuro no habrá nada más que hacer por usted. Solamente estará a la espera de juicio y condenación. Por eso ahora la palabra se predica, la palabra se habla, para que usted pueda entender acá que las cuentas se arreglan en esta tierra, que las cuentas se arreglan aquí, que aquí es donde nosotros estamos ahora con la oportunidad de que Cristo nos redima de nuestros pecados. Pero ya habiendo venido, habiéndonos visitado la muerte, no habrá nadie que le pueda sacar del lugar de condenación, sino que aquí en vida usted tiene la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón y garantizarle de esa manera despertar en el seno de Abraham y entrar al gozo de su Señor. Pero si en este mundo se rechaza la palabra de Dios, se tiene por nada el sacrificio de Cristo, entonces déjeme decirle que el juicio final vendrá para usted. La condenación eterna, la segunda muerte será lo que le espera, pero para aquellos que hemos dicho sí a Cristo, para aquellos que ahora hemos abierto nuestro corazón al Rey, a pesar de las dificultades de esta vida, a pesar de las luchas que tengamos en este mundo, seremos llamados por Él y nos dirá: ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Oh, bendita palabra, bendito momento ese. Pero si rechazó en esta tierra el sacrificio de Cristo y no quiso recibirle como su Señor y Salvador de su vida, entonces os dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, al fuego eterno. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque ahora el Señor ha dado oportunidad. Aún no se ha acortado el brazo de Jehová para traer salvación a la humanidad. Y gracias al Rey de Reyes por estos momentos que nos propicia el Señor para poder anunciar las buenas nuevas de salvación a este mundo. Y dichosos aquellos oídos que tienen la oportunidad todavía de escuchar la palabra, porque todavía hay oportunidad. Aún es tiempo de salvación. Aún es tiempo de rendir nuestras vidas a Cristo. Aún es tiempo de que nuestro corazón sea lavado con esa sangre bendita, porque no fue en vano la sangre que Él derramó allá en aquel Gólgota. No fue en vano el sacrificio que Él hizo allá en el Calvario. No, 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 no. Nosotros hemos sido bendecidos, beneficiados, alcanzados por esa misericordia bendita y ese amor tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor. Así que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo, el sacrificio, fue hecho una sola vez. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que entrar año con año al lugar santísimo con sangre ajena y presentar así expiación por los pecados del pueblo. Mas Cristo fue ofrecido una sola vez y se presentó ante Dios por nosotros para quitar de en medio ese pecado que es el que nos impedía llegar a la misericordia de Dios. Ahora, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, y no solo de uno, sino, dice la palabra del Señor, los pecados de muchos. Así que usted que me escucha está incluido también en el plan de salvación de Dios. Usted también está incluido en el sacrificio de Cristo. Usted también puede ser salvo por su sangre y venir a ser llamado también hijo de Dios, porque ese es el amor de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios, no mereciéndolo nosotros, porque nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo, en su gran misericordia, no escatimó el pecado, se hizo maldición por nosotros, y nosotros ahora somos vivificados a través de su presencia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Hoy podemos nosotros llegar a su presencia. Solamente hay dos lugares donde se puede encontrar el ser humano. Uno es en los brazos de Dios y el otro es en condenación. Así que el destino final lo elige el ser humano aquí en esta tierra. Y me dirá, ¿y cómo elegimos nosotros el destino final después de la muerte? Entonces, lo elige aquí en la tierra escogiendo uno de los dos caminos, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero muchos han preferido ir por la puerta ancha, muchos han preferido darle rienda suelta a los deleites del mundo, al pecado, a la mentira, a la lascivia, a la fornicación, al adulterio, a la borrachera, a la drogadicción, a la prostitución y cuánta cosa el diablo se haya inventado para destruir al ser humano, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Pero si tú vienes a los pies de Cristo, él ha venido para darte vida y darte vida en abundancia. Oh, bendito sea su nombre. Solamente en Cristo. Él es el remedio para el pecado. Él es el remedio que necesita este mundo. Él es el remedio que necesita tu vida. Él es el remedio que necesita tu alma. Él es el descanso que necesitas tú tener en tu corazón. Oh, gloria al Señor. Así que Él fue ofrecido una sola vez, y después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ya no ha habido más necesidad de que el sumo sacerdote se presente con sangre ajena. Oh, gloria al Señor, porque hay una sola sangre, porque hay una sola sangre, porque hay un solo remedio, porque hay una sola medicina, y eso es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito sea su nombre. Bendito sacrificio
el de Jesús. Bendita gracia, la de nuestro Padre. Bendita misericordia que nos alcanzó a nosotros un día. Yo me siento agradecido con el Señor por habernos llamado, por habernos alcanzado. Oh, gloria al Señor, ¿dónde estaría ahora yo? Si no fuera que su brazo me alcanzó, si no fuera que su misericordia me llamó, ¿dónde estuviera ahora? ¿Cuáles fueran mis esperanzas? Mas ahora yo permanezco con una esperanza viva. El ser humano, por lo general, tiene pánico y tiene miedo a lo que pueda venir y tiene miedo de la muerte. Mas, sin embargo, aquel que confía en Cristo de todo su corazón ha podido llegar a entender en su corazón, en su mente y con toda su fuerza, como dijo Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia. Oh, bendito sea su nombre. ¿Y cómo se puede entender por ganancia la muerte? Pues hemos perdido este mundo, pero hemos ganado un lugar al lado del Cordero. Oh, iglesia querida, no desmaye para que pueda llegar a estar delante de la presencia del Señor. Porque viene el momento en el cual estaremos delante de su presencia. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero viene el día, viene el momento en el cual sí se estaremos cara a cara y se manifestará su gloria a plenitud. Bendito sea su nombre. Y disfrutaremos de nuestro sol de justicia. Y no habrá más necesidad. Oh, gloria a su nombre. No habrá más necesidad de la luz porque Él es la luz. No habrá necesidad de alimento porque Él es el pan de vida. Oh, gloria sea su nombre. Estaremos reinando eternamente con Él, con nuestro amado Señor. Jesucristo es el remedio para el pecado. El hombre está confundido. El hombre sigue creando sus propios caminos. El hombre sigue confiando en su propia fuerza. El hombre sigue confiando en sus riquezas. El hombre sigue confiando en todo lo que él puede hacer. Pero, oh, bendito sea el nombre del Señor, solamente en Cristo podemos nosotros encontrarnos seguros. Solamente en Cristo podemos encontrarnos confiados. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Gracias damos a Dios por esa bendición y por ese remedio que nosotros, del cual nosotros mismos somos ahora testigos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Deseo que de esta manera breve el Señor haya bendecido sus vidas y podamos nosotros, querido hermano, meditar en su palabra y vivir agradecidos con Dios. Porque Él nos ha salvado de la maldición del pecado y nos ha hecho herederos con Cristo Jesús de las misericordias eternas de nuestro amado Padre Celestial. Que la gracia de Dios sea bendiciendo a su pueblo en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga a todos en esta preciosa tarde. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da de estar nuevamente en este lugar y poderle saludar a usted, amado hermano y amigo, que está ahí conectado juntamente con nosotros a través de la página de la iglesia. También nos sigue a través del canal de YouTube y ahora a través de este sonido ambiente. Bendiciones para todos ustedes. Agradecemos asimismo a sus siervos,
por este ministerio que ellos le conceden. También esa palabra de alerta que mi hermano Jonathan nos ha compartido en esta hora. El Señor nos dice en su palabra, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, no sabemos cuál es la situación que usted está ahí pasando, pero el Señor sí la conoce. Y venimos en esta tarde a unirlos como una sola familia en el Señor Jesucristo, clamando por las diferentes necesidades que está usted ahí pasando, cruzando en lo personal, tal vez en su familia o con un ser querido. Oramos en esta preciosa tarde y le decimos al Señor de la siguiente manera: amado Padre Celestial, que estás con nosotros en esta preciosa tarde, en este lugar, y con tu pueblo, mi Dios amado, en diferentes lugares donde ellos nos sintonicen. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, oh Dios amado, por la existencia que aún tenemos, Señor, y podemos alabarte. Podemos bendecirte. Gracias por esa fuerza. Gracias por la protección que nos das. Gracias por tu provisión cada día. Y sobre todo, mi Rey amado, gracias por la familia. Gracias por la vida. Gracias, mi Dios amado, por estar aquí unidos con cada uno de mis hermanos, oh Dios, con un mismo sentir, en un mismo clamor, clamándote a ti, oh Dios amado, sabiendo de que usted escucha nuestra oración, de que usted atiende nuestra súplica, oh Rey amado. Dios, te presentamos las diversas necesidades, las diversas situaciones que aquejan este mundo, mi Rey poderoso. Te presentamos a cada hermano que está ahí, Señor, juntamente con nosotros conectados, oh Dios, y apartan ese tiempo para orar juntamente con este grupo de hermanos que se hacen cita tarde a tarde, oh Dios, y están acá desempeñando este ministerio, Rey poderoso. Te presentamos a cada uno de tus siervos, a cada uno de mis hermanos, oh Dios, su familia, que están aquí, Señor, en esta tarde, y tarde a tarde se hacen presente para llevar una palabra de aliento, para llevar una palabra de fortaleza a esa familia, mi Dios amado, que está necesitando esa palabra de aliento y fortaleza. Oh Rey de Gloria, te pedimos, oh Dios amado, por aquellas familias que han tenido que separarse de un ser amado, mi Dios amado, te pedimos la fortaleza, oh Dios, para la familia Rubio, para la familia Turcio Fuentes, oh Rey de Gloria. Sabemos que tú eres el que das el consuelo, das la paz, la fortaleza que necesita, Señor, esa familia, Señor, en esos momentos difíciles. También te pedimos por aquellas familias que también nosotros no tengamos, Señor, acá o conocimiento, pero usted sí sabe, Señor, quiénes están pasando por esta situación. Consuela ese corazón, Señor. Da esa paz, esa fortaleza que necesitan, oh Rey poderoso, Rey de Gloria. De parte de usted, tú eres nuestro consolador en las tribulaciones. Tú eres nuestra fortaleza en todo momento de nuestras vidas, oh Dios. Ahí estás tú, oh Rey bendito. Asimismo te presentamos, oh Dios,
a mis hermanos que están acá anotados, oh Dios, y por el cual se están orando, Dios, aleluya. Te presentamos por el niño, Dios, Steven David. Tú conoces la situación de este niño, Rey poderoso. Tú conoces la situación por la cual sus padres están ahí pasando. Mi Rey, yo sé que en el proceso tú tienes un propósito, Señor, en cada situación. Te pedimos, oh Dios, que fortalezca a sus padres y que día a día les des las fuerzas que necesitan, oh Dios, para luchar con lo que ellos están ahí pasando y cruzando con su niño, Rey poderoso. Mira el problema, oh Dios, del niño Dieguito Escobar. Tú conoces, Padre, este niño. Tú conoces su salud. Tú lo formaste, oh Rey. Tú dices, dejad los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Sí, Señor, los niños son promesa suya, oh Dios, y es herencia para sus padres, oh Dios de gloria. Mira la situación que está pasando este niño. Obra con poder, Señor, y manifiéstate en la vida de este niño. Te presentamos, Señor, la vida de mi hermana Antonia Reyes. Mira la situación, Señor, de ella, pues en este momento está acá con su madre, oh Dios, en El Salvador. Pero tú conoces su cuerpo, mi Dios amado. Tú conoces ese mal, Señor, que está ahí. Limpia, Señor, esos pulmones. Limpia, mi Rey amado, esos pulmones de ese cuerpo. Oh Dios, tú formaste cada órgano de nuestro ser. Tú conoces, mi Rey amado, realmente cuál es la causa, cuál es esa situación, cuál es ese problema, oh Rey de gloria. Manifiéstate con poder, extiende, Señor, tu mano de poder y misericordia. Arranca de raíz, Señor, y manifiéstate en ese cuerpo, Señor, para la vida y testimonio aún de su esposo, que no conoce de ti, mi Rey de gloria, y aún para muchos, Señor, que no le conocen. Oh Padre de gloria, oh Dios de poder, sabemos que solamente tú tienes el poder, sabemos que solamente usted tiene la autoridad. Sabemos, oh Dios amado, que para usted no hay nada imposible. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el que toca, Señor, y da la sanidad a esos cuerpos que están necesitando ese toque de poder, ese favor, Señor, de su parte, Rey de gloria, aleluya. Oh, mi Dios amado, te presentamos la situación de mi hermano Lorenzo Flores. Tú conoces ese problema, Señor, en esa cabeza. Tú conoces, mi Rey amado, cuál es ese problema en ese cerebro. Oh, Padre bendito, te pedimos, oh Rey poderoso, te pedimos, Rey de gloria, que pongas tu mano de poder, que obres conforme a tu misericordia. Obra, Padre bendito, por el poder de tu palabra. No dudamos, Señor, que usted puede sanar al enfermo. No dudamos, Dios poderoso, que usted puede sanar ese cáncer. No dudamos, Padre bendito, que usted puede arrancar de raíz ese cáncer, Señor amado, en ese colon. Ese cáncer, mi Rey amado, en ese pulmones. Ese cáncer, mi Dios amado, en esa matriz. Ese cáncer, mi Rey amado, en esos ovarios.
No dudamos que puedes limpiar ese hígado graso. No dudamos, oh Dios amado, que puedes sanar la leucemia. No dudamos, Padre bendito, que usted puede obrar, que usted puede sanar, que usted puede levantar, que usted puede tocar ese cuerpo, mi Dios amado. Tú eres el mismo. Tú eres el mismo de ayer y hoy y siempre. El tiempo de los milagros aún no ha pasado. Glorifícate en la fe de cada uno de tus hijos. Mira que el problema, oh Dios amado, de ligamento en esas rodillas. Mira ese problema, mi Dios amado, de alta y baja tensión. Mira ese problema, Padre bendito, de esa recuperación de tu sierva. Aleluya. Da la recuperación a tu sierva, mi hermana Rosa Francisca Sorto de Rubio. Aleluya. Da esa recuperación que necesita tu sierva, mi Dios amado. Y asimismo a cada una de mis hermanas que están ahí sufriendo a causa de una cirugía. Restaura asimismo, mi Dios, la recuperación pronto de mi suegra Elida Consuelo, mi Dios amado. Glorifícate también en esa cirugía. Glorifícate también en esa vista, mi Rey amado, aleluya. Oh Padre bendito, glorifícate en la vida de cada uno de ellos y de ellas. Mira la fe con la cual cada uno de mis hermanos se acerca delante de ti. Glorifícate en la fe de tu pueblo. Glorifícate en la fe de aquellos que creen, de aquellos que confían, de aquellos que están diciendo: Señor, yo lo creo. Yo creo en ese milagro. Yo creo en esa sanidad. Glorifícate en esa vida que está repitiendo esas palabras, oh Dios. Glorifícate en la vida, oh Dios, de todos aquellos que están necesitando un favor de parte de usted, mi Rey amado, mi Rey glorioso, mi Rey misericordioso. Manifiéstate en cada cuerpo. Manifiéstate en cada vida, oh Rey amado. Y así cuánta familia sufriendo, que está ahí postrada, oh Dios, en su camita, que está ahí postrada, oh Dios, en una hamaca. Mira esa situación, oh Rey de gloria. Mira esa situación, Padre bendito. Dale la fuerza, la fortaleza a las familias que están ahí en ese proceso, oh Rey bendito, oh Rey poderoso. Aleluya. Aquellos que están ahí en esa camilla de aquel hospital, aquellos que están ahí, mi Dios amado, atormentados a causa de ese virus, aquellos, mi Dios amado, que están ahí de rodillas juntamente unidos a nosotros en esta tarde. Glorifícate, Dios de poder. Manifiéstate, Rey amado. Obra, oh Dios, en cada vida. Glorifícate con poder, oh Dios, aleluya. No dudamos que tu presencia es real, pues te deja sentir en nuestra vida. No te podemos ver, mi Dios amado, con nuestros ojos, pero podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu respaldo, podemos sentir, mi Dios amado, que usted está aquí con nosotros en este lugar, aleluya. Oh Santo, oh poderoso eres, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, como te lo mereces. Tú eres el único digno de gloria, el único digno de bendecir, el único digno de glorificar, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya.
Te presentamos, mi Dios, aleluya. Te presentamos, Padre amado, aleluya. La familia de mi hermano Pastor Amilcar Rivera, aleluya. Tú conoces la situación por la cual tu siervo está pasando. Tú conoces esa situación, esa circunstancia. Tú conoces, oh Rey de Gloria, cuál es ese problema. Manifiéstate en la vida de tu siervo. Manifiéstate en la vida de su familia. Sácalos, oh Dios, de esa situación por la cual ellos están pasando en este momento, aleluya. Oh Dios bendito, aleluya. Asimismo le presentamos, oh Dios, aleluya. La filial allá en Honduras, oh Dios, la iglesia, apóstoles y profetas, que está ahí levantándose, mi Rey amado. Te pedimos, oh Dios de gloria, que respalde a tu siervo, a mi hermano Ismael López. Respalde a tu siervo, Señor. Respalde a su siervo ahí en ese lugar. Lo que es suyo prevalece. Lo que es suyo, mi Dios amado, va de aumento y de victoria en victoria. Lo que está ahí, Padre, usted lo ha fundado y seguirá, oh Dios, avanzando. Aleluya. Respalde ahí a su siervo en ese lugar. Sea usted respaldándole, Señor, en cada momento. Que Él está ahí, Señor, al frente de esos hermanos. Oh Rey bendito, respalde a su pueblo, respalde a su siervo, oh Rey de gloria, aleluya. Oh bendito Dios, oh Dios de gloria, ahí Señor, donde usted está, para usted no existe distancia. Usted está ahí con su siervo ahí en ese lugar. Usted está ahí con su siervo en diferentes lugares del mundo. En cualquier lugar donde está tu siervo, al frente de tu pueblo, al frente de una congregación, respáldeles, mi Dios amado. No les hagas, oh Dios, dar un paso hacia adelante si su presencia no está con ellos, mi Rey de gloria. Si su presencia, nosotros no somos nada. Reconocemos, mi Rey de gloria, que somos polvo, que somos nada sin su presencia. Aleluya. Oh, aleluya. Respalde, mi Dios amado, a sus ministros, a sus siervos, en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo donde ellos se encuentren. Te pedimos por las almas, oh Dios. Te pedimos por las almas, Padre bendito. Mira ese mensaje que tu siervo presentó en esta tarde. Ese mensaje de alerta. Ese mensaje, oh Dios, que necesita día a día predicarse, oh Dios amado, para aquellos que aún no le conocen. Oh Padre amado, ten misericordia de ellos. Ayúdalas a entender. Ayúdalas a reconocer que solamente tú eres Dios Todopoderoso. Y que solamente a ti podemos doblar rodillas. Que solamente a ti podemos clamar. Que solamente en usted podemos confiar, Señor, aleluya. Obra, oh Dios de gloria. Trae esas almas, oh Dios, al redil santo. Te clamamos por las familias, oh Dios, de mis hermanos, presente en este lugar que aún no le conocen. Por la familia por la cual se está orando en lo personal. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de ellas. Te pedimos por nuestro país, El Salvador, y todas las autoridades.
dirección, oh Dios, para que puedan dirigir nuestra nación, nuestro país, El Salvador. Aleluya. Bendíceles y dirige su mente y todo lo que ellos hagan. Que lo pongan en tus manos, oh Dios de gloria. Aleluya. Te presentamos el proyecto de la iglesia, oh Dios. Te presentamos ese proyecto que está ahí en pie, Padre amado. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Y creemos, oh Dios, que será un éxito hecho realidad. Porque tus hijos, oh Dios, confían en ti. Porque tus hijos, oh Dios, nunca quedan avergonzados en ningún momento, en ninguna circunstancia, en ninguna situación, mi Dios amado. Tú nos has ayudado, tú has proveído, tú nos has sostenido, oh Dios de gloria. Aleluya. Y asimismo, cada proyecto en lo personal de cada uno de mis hermanos, oh Dios, tú lo conoces. Provéeles, concédeles conforme a tu voluntad santa. Te presentamos, Señor, toda la iglesia en general, cada miembro, todo el liderazgo, el cuerpo oficial. Oh Rey poderoso, Rey de gloria, los diáconos, nuestros pastores y su familia, en tus manos te los presentamos, oh Dios. Día a día, dele de su fuerza, dele de su respaldo, dele de su bendición santa. Y líbralos de todo mal, de todo peligro, por donde ellos anden, mi Dios de gloria. Aleluya. Te bendecimos, oh Dios, y te adoramos. Y te decimos, Señor, gracias por haberlos permitido estar en este maravilloso lugar. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Será hasta mañana que mis hermanos estarán nuevamente en este lugar. Que el Señor les bendiga. La Iglesia Apóstoles y Profetas Lirios del Campo en Cantón Los Mojones, Departamento de la Unión, El Salvador. Agradece su sintonía a la transmisión de este día. Mañana regresaremos nuevamente a esta colina y desde aquí anunciaremos al mundo las buenas nuevas de salvación, porque para eso fuimos llamados. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías 52:7. Amigos y hermanos, nos encontraremos nuevamente el día de mañana. Que Dios les bendiga. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven, establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu alma.